Hay veces en que añadir elementos sobre una fórmula que funciona con una perfección digna de un reloj suizo solo consigue estropearla. Hay otras ocasiones en que los añadidos hacen que el resultado mejore exponencialmente. Hotline Miami 2 Grand Number pertenece a este segundo grupo. Uno de los principales elementos que hay que destacar del título son las máscaras. Estas no solo sirven para que el personaje que controlemos oculte su cara mientras comete fechorías, puesto que todas y cada una de ellas nos otorgan nuevos poderes y habilidades para afrontar los niveles. La estrategia será fundamental para poder completar los objetivos que se nos proponen, y elegir la máscara errónea puede complicarnos la existencia innecesariamente. La variedad de disfraces a nuestra disposición se ha reducido respecto al primer juego, obligándonos a usar todas las máscaras y eliminando aquellas que estaban de relleno en el título original. Los niveles han ganado claramente en densidad, son más amplios, cuentan con más enemigos, más armas, más detalles y, sobre todo, nos permiten hacer combos mucho más amplios. La historia de Ground Number se hace complicada de seguir si no conocemos los acontecimientos que se pudieron ver en la primera entrega. La trama de este segundo título de la saga entrelaza las vivencias de varios personajes y se van alternando diversos hechos que suceden tanto antes como después de lo visto en Hotline Miami. Todo esto nos es contado de la mano de un buen puñado de curiosos individuos, entre los que encontramos un soldado inmerso en cruentas batallas o un detective que ampara sus matanzas bajo la protección que le otorga a su placa policial. Por otro lado, tenemos a unos fans que replican las carnicerías cometidas y a un escritor que investiga la historia de Jacket. El desenlace deja las cosas un poco en el aire, y por mucho que los desarrolladores lo hayan negado una y otra vez, veremos un Hotline Miami 3 en un futuro. Algunos de los saltos temporales se producen sin previo aviso, como si fuera el rebobinar de una vieja cinta de VHS y conformando el enésimo añadido ochentero a la estética del juego. La banda sonora de reminiscencias disco nos ayuda a transportarnos a la época del juego pese a estar formada por multitud de artistas actuales. Los desarrolladores han prometido que el juego incluirá en una futura actualización un editor de niveles que permitirá a todos poder crear nuestras propias fases. La segunda parte de la saga consigue lo que habría parecido difícil para cualquier fan de la primera entrega. Hacer que el más y mejor funcione sin perder la esencia, construyendo un juego indie con un empaque que ya quisieran para sí muchos AAA de presupuestos estratosféricos. Si la primera parte no consiguió engancharte, quizás Hotline Miami 2 siga sin ser tu juego, pero si te gustó el título original no deberías dudar ni un instante. Vas a disfrutar como un enano con Ground Number.